Gracias, Padre, por extender tus alas y cubrir a tus hijos aquí presentes. Gracias porque tu sombra nos cobija y nos protege. Gracias, Señor, porque tu presencia santifica este lugar. Pero, Padre, anhelamos que de nuestro corazón solo salga para ti honra, gloria, alabanza y reverencia. De manera, Señor, que en este momento entregamos nuestras facultades a tu servicio para que te adoren en espíritu y en verdad, pero al mismo tiempo clamando, Señor, porque tu justicia nos sea otorgada y nos sea imputada de tal manera que comparezcamos delante de ti como perdonados. Señor, bendice cada uno de tus hijos e hijas aquí presentes. Habla nuestros corazones, llénanos Señor de tu presencia, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos días, Dios le ha hablado a los Estados Unidos de América y ha estado hablándole al mundo desde hace varios meses con la guerra y sus secuelas que ha habido entre Ucrania y Rusia. Pero cuando le habla a los Estados Unidos de América por medio de los huracanes u otro tipo de catástrofe, Dios está dando un mensaje no solo a los Estados Unidos, sino a los habitantes del mundo entero. La manera como le habló a este país hace unos días atrás fue con ese poderoso huracán que impactó el estado de florida causando muertes y desastre en diferentes partes ¿será que realmente dios ha hablado a través de ese huracán? ¿será que realmente dios ha hablado a través de esta guerra? ¿será que dios está hablando a través de estas cosas? ¿cuántos creen que dios está hablando? claro que sí la pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿El mundo está escuchando? Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 6. Isaías, capítulo 29, versículo 6. Isaías 29, versículo 6. Dice, por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Hermanos y hermanas, cuando Dios castiga a una nación, lo hace con estas cosas: con truenos, terremotos, con gran ruido, con torbellino, con tempestad y con llama de fuego. ¿Por qué Dios utiliza estos elementos de la naturaleza para enviar sus castigos? ¿Es que él, él se deleita en castigar? Claro que no. Es más, el que trae el sufrimiento, el que trae el dolor y la muerte, es Satanás. Pero cuando Satanás trae eso, lo hace con el permiso de Dios. Y cuando Dios da ese permiso, es porque Dios tiene un mensaje que dar. Es porque Dios está hablando algo que quiere que la gente escuche. Y vea el don de profecía, lo que dice. Mientras oigo noticias de las terribles calamidades que de semana en semana están ocurriendo, me pregunto, ¿qué significan estas cosas? Los desastres más espantosos se están produciendo uno tras otro en rápida sucesión. ¿Con cuánta frecuencia oímos de hablar de terremotos y tornados, de destrucción por incendio e inundación con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente, estas calamidades... Son estallidos caprichosos de fuerzas que se dirían desorganizadas y no reguladas. Pero en ellas se puede leer el propósito de Dios. ¿Hemos leído el propósito de Dios? ¿Está el mundo leyendo el propósito de Dios al permitir que esta guerra y sus secuelas se haya desatado? ¿Está el mundo leyendo el propósito de Dios? Al permitir que los huracanes impacten a las naciones. Eso es lo que hay que leer. El propósito de Dios. Pero las cosas están pasando. Las noticias están divulgando lo que está pasando. Nosotros lo escuchamos. Pero no estamos leyendo. No estamos leyendo lo que Dios está diciendo, hermanos. Miren, dice, son algunos de los medios por los cuales procura despertar a hombres y mujeres y hacerles sentir su peligro. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de los huracanes? Que despertemos. ¿Cuál es el propósito de la guerra y sus secuelas? Que despertemos. ¿Por qué Dios permite? No es que Dios invente la guerra y la promueva y la destrucción. Dios la permite. ¿Pero por qué? Para que el mundo lea el propósito. Para que el mundo despierte. Y sigue diciendo, la venida de Cristo está más cerca que cuando por primera vez creímos. Se acerca el fin de la gran controversia. Los juicios de Dios están en la tierra. Hablan en solemne amonestación diciendo, también vosotros estad apercibidos porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Eso es lo que está hablando Dios cuando permite estos huracanes tremendos que causan muertes, cuando permite que estas guerras se desaten. Él está hablando diciendo, ustedes estén apercibidos. Porque el Hijo del Hombre está a las puertas y no saben, no saben a qué horas va a venir. Ah, dice, pero en nuestras iglesias, dice, son muchísimos los que saben muy poco del verdadero significado de la verdad para este tiempo. Les ruego que no desprecien el cumplimiento de las señales de los tiempos que con tanta claridad indican que el fin se acerca. Amén. Oh, dice cuántos de los que no han procurado la salvación de su alma se lamentarán pronto acerbamente al decir, pasóse la ciega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hermanos y hermanas, noten el mensaje, no hay que despreciar el cumplimiento de las señales de los tiempos que con tanta claridad indican que el fin se acerca. A veces nosotros decimos, no, no hay que predicar de eso, de lo que está pasando, porque hay una cita por ahí, agarran citas de un contexto histórico que en un momento dado se dijo que no, no son aplicables para ahora. Señales de los tiempos están ocurriendo y el pueblo de Dios no las debe despreciar, no las debe de ignorar. El pueblo de Dios debe ponerle atención Oh hermanos, dice, estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras, mi Señor se tarda en venir. Resuene el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y huir de la ira venidera. Despertémoslos para que se preparen inmediatamente porque muy poco sabemos de lo que nos espera. Salgan los ministros y los miembros laicos a los campos que maduran para decir a los despreocupados e indiferentes que busquen al Señor mientras puede ser hallado. Los obreros hallarán su mies donde quiera que proclamen las verdades olvidadas de la Biblia. Hallarán quienes aceptarán la verdad y dedicarán su vida a ganar almas para Cristo. El Señor va a venir pronto y debemos estar preparados. Para recibirle en paz, resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. Hoy los testimonios, tomo 3, página 256 a la 257. Así la sierva el Señor, el enguay, a través del espíritu de profecía, nos dice lo que el mundo debe leer en las catástrofes y lo que el mundo debe oír en lo que Dios está hablando a través de ellas. Todo dice es para que nosotros nos alistemos porque el Señor va a venir pronto. ¿Qué debió haber dicho el pueblo cuando escuchó de que el Señor va a venir pronto? Amén. Un pueblo que espera la venida del Señor debe respaldar eso con un amén. Porque anhela, anhela muy pronto que su Señor venga a recogerle. Oh hermanos, de manera que yo tengo una pregunta para ustedes hoy. Y es esta. ¿Estás listo para su venida? Esta es la pregunta más importante de todas las que alguna vez se nos haya hecho. ¿Por qué digo que es la pregunta más importante? Porque de nuestra respuesta a ella depende si nos vamos a salvar o nos vamos a perder. Y partiendo de que aquí nadie se quiere perder, entonces esta pregunta es más que relevante. Miren cómo el profeta Malaquías... Le preguntaba al pueblo si estaba listo para la venida del Señor. Vamos a Malaquías 3, versículo 2. Malaquías 3, versículo 2. Y la escritura nos dice así. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Interesante. La pregunta no es si Dios va a ejecutar su justicia final, sino... ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque mientras será purificación para su remanente, será castigo para los impíos. Así lo dice el verso 5, vean ustedes más abajo. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Vean ustedes, los espiritistas o hechiceros caerán bajo el juicio de Dios como también los que practican los pecados enumerados. Los judíos se habían quejado porque Dios no actuaba contra los pecadores que practicaban estos males que hemos leído. Pero Dios les pregunta que si están listos para su venida, ya que Él viene para enjuiciarlos a ellos también. Como a los impíos que practican los males mencionados. Es que, hermanos y hermanas, Dios no obra conforme a nuestros horarios. En su momento todos vamos a enfrentar el juicio de Dios. Solamente que los que no salgan purificados como el oro por el fuego del Señor, tristemente serán la escoria de este mundo y no tendrán ningún valor. Por lo tanto, serán consumidos por el fuego. Vean cómo el profeta Sofonías habla de ese castigo que vendrá sobre los impíos, sobre los pecadores. Sofonías 1, versículo 14 al 18. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. A ver, ¿dónde está ese librito tan delgadito? Con una mano me cuesta encontrar. Adelante, aquí está. Malaquías 1, perdón, Osofonías 1, versículo 14 al 18. Dice: Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Oh mis hermanos, qué vívida la descripción que nos da el profeta. Él anuncia que el día se aproxima con rapidez. Y el gran guerrero es nada más ni nada menos que Jehová mismo. Estos versículos dan detalles asombrosos de ese ataque. Pues lo describe como día de angustia y aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. O pues, hermanos. Será un día cuando los soldados valientes van a dar gritos de amargura porque no son capaces de enfrentar a ese enemigo tan poderoso como será Jehová de los ejércitos. Los versículos 17 y 18 han descrito la situación humana de los habitantes de este planeta. Dice, voy a enviar desesperación sobre la gente. Porque han pecado contra el Señor. Van a ser víctimas de una masacre. Habrá sangre y cuerpos humanos regados por todas partes. Oh, hermanos y hermanas, el pueblo desobediente no podrá sobornar al guerrero celestial con sus riquezas. Cuán poco valor tendrá para los hombres el dinero en sus momentos de más profunda angustia. Allí no le servirá ni un centavo para comprar misericordia, porque no la quisieron gratuita, la van a querer comprar, pero no la van a hallar. Hermanos, qué cuadro más caótico el que se presenta de la angustia final que tendrán los impíos. Pero Apocalipsis vean cómo lo describe pues los profetas hermanos han dejado esto para que nosotros veamos y pues nos, advir, nos advierta completamente esto de lo que viene. Apocalipsis 6, versículo 14 al 17. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Oh, hermanos, qué tremenda descripción que dan estos versículos del 14 al 17 de Apocalipsis 6. Qué asombroso será, hermanos, mirar hacia arriba y ver cómo esos cielos, hermanos, se abren, ver cómo el cielo se des corre para que la tierra quede sin protección delante de Dios. A esto se refirió Cristo cuando dijo, las potencias de los cielos, dijo, ¿qué cosa? Serán conmovidas. El espíritu de profecía lo describe así, las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Estas gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son, son las que gobiernan en la tierra. Pero las potestades del cielo se conmoverán, dice, a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se van a desquiciar de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Sobrevendrán sombrillas y densas nubes que se entrechocarán unas con otras. La atmósfera se partirá arrollándose hacia atrás. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. ¿Qué les parece, hermanos? El tiempo en que vivimos es solemne. Vivimos en el tiempo del sexto sello y no sabemos cuándo los cielos se abrirán como un pergamino que se enrolla. Solo sabemos que la voz de Dios se va a escuchar muy pronto. Hablando de esa voz, el apóstol Pablo, vean lo que dice. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Y 29. Hebreos 12, versículo 25 y 29. 12. Hebreos 12, versículo 25 al 29 dice así. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Estoy leyendo Hebreos 12, versículo 25 al 29. Vuelvo a comenzarlo para los que estaban buscándolo. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden, las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es qué cosa? Fuego consumidor. Así, hermanos, el apóstol nos exhorta a no desoír la voz de Dios. Si Dios está hablando por medio de los huracanes, si Dios está hablando por medio de las guerras, si Dios está hablando por medio de los terremotos, el pueblo de Dios, ¿qué cosa debe hacer? Escuchar esa voz, poner atención. Hay una advertencia en estas palabras del apóstol Pablo. Miren, dice, no, no vayan a desechar al que habla, porque si el antiguo Israel quedó aterrorizado cuando escuchó, a Dios hablar desde el Sinaí. Hoy dice, no será la excepción. Así que, hermanos y hermanas, hay que escuchar a Dios hablar. Con esta pandemia que Dios permitió que llegara, Dios habló. Con las guerras, Dios está hablando. Con los terremotos, Dios está hablando. Con los huracanes, Dios está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando su voz? La manera como actuamos, la manera como reaccionamos, las decisiones que hacemos, dicen si estamos escuchando esa voz o no. No deseches al que habla, dice Pablo. Hermanos, cuando la voz de Dios sacuda de nuevo los cielos y la tierra, el pecado será removido como también este mundo. Acaba de decirle Nahuay, ahorita las potencias de la tierra son las que se están moviendo. Pero muy pronto se van, dice, a mover las potencias de los cielos, ya se van a conmover. Hermanos y hermanas, debemos nosotros aspirar a una sola cosa: al oír la voz de Dios. Y es lo que debemos aspirar, es ser rectos y puros en la sangre de Cristo. Nosotros debemos aspirar, hermanos, ser cristianos verdaderos, sirviendo al Señor, agradándole en todo. Hermanos, aprovechar que todavía la gracia está disponible para consagrarnos, para hacer de Cristo el centro de nuestra vida. Debemos nosotros, hermanos, al oír a Dios cómo está hablando, debemos nosotros rendir nuestras vidas a Jesucristo. Oh, mis hermanos. El profeta Jeremías, hablando de la voz de Dios que sacudirá los cielos. Miren cómo lo dice. Jeremías capítulo 25. Jeremías 25. Y vamos a leer los versículos 30 al 33. Jeremías 25, versículo 30 al 33 dice. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Vean ustedes cómo el profeta describe ese día portentoso cuando el Señor aparezca haciendo el juicio ejecutivo en esta tierra. Pero Isaías no se le queda atrás. Vamos a Isaías capítulo 24. Isaías 24 versículo 19 al 20. También Isaías respalda a Jeremías en lo que acaba de decir. Isaías 24, versículo 19 y 20. Isaías 24, versículo 29 y 20. Dice así. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio. Y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado. Y caerá y nunca más se levantará. Volvamos a Jeremías. Otra vez, porque él tiene más que decir en relación con esto. Jeremías 4, versículo 23 y 27. Jeremías 4, versículo 23 y y 27 al 27 mejor dicho Jeremías capítulo 4 versículo 23 al 27 la escritura dice miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Oh mis hermanos, los profetas, ven ustedes cómo se expanden en la descripción del día cuando la voz de Jehová se haga sentir, cómo será de terrible y cómo se experimentará en el mundo la angustia. De manera que el Señor con justa razón nos pregunta, ¿quién podrá estar en pie en el día de mi venida? Y por eso titulé el mensaje: ¿Estás listo para su venida? El don de profecía dice que va a ser a medianoche cuando Dios manifieste su poder para liberar a su pueblo. Va a salir el sol en todo su esplendor. Van a suceder señales y prodigios con rapidez. Los malos van a ver la escena con terror y asombro. Y mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera dice: va a parecer trastornada. Los ríos van a dejar de correr. Nubes negras y pesadas se van a levantar y van a chocar unas con otras. En medio de los cielos conmovidos habrá un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: Hecho es. Es decir, se acabó la gracia. No hay más misericordia. Esta es la ira de Dios derramada sin mezcla de misericordia. Esa misma voz dice: sacude los cielos y la tierra. Y síguese un gran terremoto cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Conflicto de los siglos, página 620. De manera, mis hermanos, que con semejante advertencia, con semejante anuncio de lo que va a suceder, yo creo que nosotros debemos de ser entendidos y dejar el pecado, dejar nuestras rebeliones, dejar nuestras desobediencias, y caer rendidos a los pies del Señor. Hermanos y hermanas, debemos desarrollar una relación profunda con el Señor. Hagamos nuestras las palabras de aquel Salmo 46, 1 al 3. Para cuando llegue ese día. ¿Cuáles son esas palabras? Salmos 46, 1 al 3. Vamos a necesitar estas palabras, mis hermanos. Pero hagamos las nuestras desde ahora. Salmo 46, versículo 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Y tiemblen los montes a causa de su braveza, Hermanos. Los que tengamos una relación íntima con el Señor ahora, estudiando la Biblia, orando, compartiendo con otros el mensaje, los que estemos bien metidos en las cosas de Dios, cuando llegue esto que la Sierva del Señor acaba de describir en el conflicto de los siglos, cuando esos tsunamis, esos terremotos, esa tierra abriéndose. Cuando todo eso se dé, hermanos, estas palabras del Salmo 46, 1 al 3, las vamos a recordar. Y entonces no tendremos temor, aunque la tierra sea removida. ¿Por qué no tendremos temor? Porque habremos gozado de una íntima relación con el Señor. Oh, mis hermanos, qué bueno que estén estas palabras escritas. Porque si estas palabras no las hacemos nuestras, el efecto que tendrá el cataclismo sobre la gente inconversa, oh mis hermanos, será tan desastroso que no lo vamos a poder soportar. Miren los versículos 15 al 17, de aquí mismo este Salmo 46. Perdón, sí, sí, vamos a leer, sí, vamos a seguir leyendo más adelante. Dice, del río, la, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí miramos nosotros nuevamente en el verso 6, como dice, titubearon los reinos, bramaron las naciones, se derritió la tierra a la voz de Dios. Así que hermanos y hermanas, yo creo que debemos debemos nosotros poner de nuestra parte. Si ustedes ven Apocalipsis otra vez, Apocalipsis 6 versículo 15 al 17, hay algo interesante aquí por lo que menciona, Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Noten ustedes lo, el tipo de personas que menciona. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Siete clases de personas son mencionadas aquí y sobre ellas caerá la ira de Dios y del Cordero. Correrán presas de pavor a esconderse en las cuevas y entre las rocas de los montes. En estas clases de personas, hermanos, están prácticamente cubiertas todas las clases sociales. Comenzando desde los que tienen mayor autoridad, como son los gobernantes, hasta los ciudadanos más simples. Esto es una evidencia de que el mundo, hermanos, no estará convertido cuando el Señor venga, como algunos enseñan por ahí. El don de profecía, hablando sobre algunas de las clases de las personas mencionadas, dice lo siguiente. Con oración fervorosa y agonizante, suplican a Dios que no los deje a un lado. Los reyes, los poderosos, los encumbrados, los orgullosos, el hombre miserable, todos juntos se inclinan ante la presión de una angustia, una desolación y una miseria indescriptibles. Oraciones angustiosas provenientes del, cor del corazón brotan de sus labios: Misericordia, misericordia, salvadnos de la ira de un Dios ofendido. Y una voz les responde. Con terrible claridad y firmeza y majestuosamente, puesto que llamé y me rechazasteis, extendí mi mano y no tuvisteis consideración de mí, y por el contrario redujisteis a la nada todo mi consejo y no quisisteis saber nada de mis reprensiones. Yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré de vosotros cuando os asalte el temor. Entonces los reyes y los nobles, el poderoso, el pobre y el mezquino, todos juntos claman allí con gran amargura. Los que en los días de su prosperidad despreciaron a Cristo y a los humildes que seguían sus pisadas, hombres que no quisieron humillar su rango para inclinarse ante Cristo, que aborrecieron su de despreciada cruz, se encuentran ahora postrados en el fango de la tierra. Su grandeza súbitamente los ha abandonado y no vacilan en inclinarse a la tierra a los pies de los santos. Entonces comprenden con terrible amargura que están consumiendo los frutos de su propia conducta y que están llenos de sus propias argucias. Confiando en su supuesta sabiduría, rechazaron la recompensa sublime y eterna y la invitación celestial en favor de las ganancias terrenales. El resplandor y el oropel de la tierra los fascinaron y en su supuesta sabiduría, se convirtieron en insensatos. Se gozaban en su prosperidad mundanal como si sus ventajas terrenales fueran tan grandes que podrían por medio de ellas tener méritos ante Dios y de esa manera asegurarse el cielo. El dinero era poder para los insensatos de la tierra y al mismo tiempo era su Dios, pero su misma prosperidad los destruyó. Se volvieron insensatos a la vista de Dios y de sus santos ángeles, mientras los hombres dominados por las ambiciones mundanales los consideraban sabios. Ahora su supuesta sabiduría es insensatez total y su prosperidad la causa de su destrucción. De nuevo resuenan los gritos provocados por una angustia temible que destroza el corazón, diciendo, rocas y montañas, Caed sobre nosotros y escondenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido y quién podrá estar firme. Huyen a las cavernas de la tierra para cubrirse, pero entonces no les sirven de nada. Testimonios para el libro de 2, páginas 38 a la 39. Hermanos, no valdrá de nada esconderse. Aquel día, como tampoco le valió a nuestros primeros padres cuando quisieron esconderse en el jardín del Edén. ¿Por qué se van a esconder? ¿Por qué se esconden de la mirada de Dios? Ah, porque la mirada de Dios penetra hasta su interior. La mirada de Dios no se fija en su apariencia, se fija allá, en lo profundo de su interior. O oh, hermanos, enfrentarse a Dios en aquel día. Será más espantoso que hacerle frente aún a la muerte. Muchos van a desear mejor morirse con tal de no ver al Señor. Siempre hemos estado familiarizados con, con un cordero manso e inofensivo que es símbolo de Cristo. Pero el Apocalipsis nos dice que también ese cordero tendrá ira: la ira del cordero, ira por el pecado. Ira por los opresores de su pueblo. Oh hermanos, yo prefiero disfrutar del perdón del Cordero ahora que disfrutar de la ira del Cordero. Oh hermanos y hermanas, el clamor, el, el clamor de venganza que hicieron los mártires cuando el Cordero muestre su ira allí allí tendrán justicia pero no podemos dejar de destacar la pregunta dramática que harán los impíos cuando enfrenten la ira del cordero como es esta quién podrá sostenerse en pie quién hermanos apocalipsis 7 del 1 al 4 ahí dice quiénes son los que van a poder sostenerse en pie Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estoy capítulo 7, del uno en adelante. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los únicos que van a poder sostenerse en pie, hermanos? Los 144 mil sellados. Ellos serán los únicos que podrán sostenerse en pie cuando Cristo venga. Porque serán los únicos que van a estar listos para su venida. ¡Ah, qué, qué impactante esto! ¿No creen ustedes que este es el tiempo para dejarnos sellar por Dios? Este es el tiempo, hermanos, para dejarnos sellar, pero también para permanecer sellados. Este es el tiempo, hermanos, de que el sello de Dios lo recibamos en nuestra frente. Este es el tiempo de que nosotros dejemos al Espíritu Santo que nos selle con su ley, pero también que nos selle con el carácter de Cristo. Porque los que estén sellados con el carácter de Cristo, esos podrán sostenerse en pie el día cuando el Señor aparezca. Pero al mismo tiempo, hermanos, que estamos siendo sellados y manteniéndonos sellados, hagamos lo que dijo Jesús en Lucas 21, versículo. 36 Lucas 21 versículo 36 Lucas 21 versículo 36 Dice el Señor acá para todos nosotros lo siguiente 36 Lucas 21, versículo 36. Amén. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. ¿Qué debemos hacer, dice Jesús? Velar, velar. Número uno, velar. velar. Número dos, velar. orando. ¿Y para qué? Para escapar de esas cosas. Que el Señor nos ayude a escapar de esas cosas que vendrán. Pero que el Señor nos ayude a estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, esa es la oración que debemos estar haciendo ahora. Señor, ayúdame a estar en pie ese día. Ayúdame a que yo pueda escapar ese día de todos esos castigos. Ayúdame, Señor, a estar... Parado, con mis brazos extendidos, para verte venir en gloria y recibirte. Y no andar corriendo, diciéndole a las montañas que caigan sobre mí, a las piedras que caigan sobre mí, a las cuevas que me permitan esconderme. No, 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 yo no quiero pa pasar esa experiencia. Yo quiero estar ese día de pie, con mis manos extendidas, para darle la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa debe ser nuestra oración. Oren por eso, dice Jesús, para que puedan estar en pie. Oh hermanos, los que oren en todo tiempo al Señor ahora, no tendrán que orar a las piedras y a las montañas que caigan sobre ellos, sino que van a estar de pie para recibir al Señor. El Espíritu de Profecía dice, al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar como pueblo y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga aparentemente. Muchos se han vuelto descuidados e indiferentes acerca de sus palabras y acciones. No comprenden su peligro y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de gracia a fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es del más alto valor. Se les concede tiempo no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y en ayudar a otros por su ejemplo y esfuerzo personal a ver la belleza de la santidad. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de la profecía que rápidamente se cumple y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad, a fin de no ser hallados sin manto de boda cuando Cristo aparezca. Hoy los testimonios, tomo uno, página 505, el manto de boda, hermanos. El manto de boda. Pero para tener el manto de boda, hay que tener primero el manto de justicia. El manto de la justicia de Cristo que cubre tus inmundicias, el manto de la justicia de Cristo, que quita tus harapos y que cubre tu cuerpo, ese manto de la justicia de Cristo te permitirá también tener el manto de la boda del Cordero. Oh hermanos, ojalá que todos esta mañana deseemos purificarnos en la sangre de Cristo, ojalá que todos esta mañana deseemos ese manto de justicia hermanos, Desear ser puros como Él es puro. De verdad, ¿cuántos quisieran hacerlo, hermanos? Amén. Miren lo que es el Salmo. Salmo 130, para los que lo desean, vean lo que dice. Salmo 130, versículo 3 al 8. Salmo 130, versículo 3 al 8. Dice la palabra de Dios. Salmo 130, versículo 3 al 8. Vean la bendición que hay aquí, hermanos. Dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién o Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Oh, mis hermanos, esto es lo que hay que hacer: esperar en Dios para poder mantenernos de pie. Esperar en Él todo el tiempo, orando para ser tenidos por dignos de escapar. Habiendo escuchado este mensaje, te pregunto, hermano, hermana, ¿estás listo para tu venida? Yo les pregunto, ¿de verdad cuántos quieren que Cristo venga? El que no quiere, el que no quiere... De todas maneras, Él siempre va a venir. Y por no querer usted, ya el Señor le ha dicho ahora, con tiempo, mira hijo, pon un poco más de interés a estas cosas. Interésate más por tu vida espiritual. Deja tus adulterios, deja tu fornicación, deja tu pecado acariciado. Ya no sigas más con tu hipocresía. Yo te estoy diciendo cómo van a ser las cosas con tiempo, porque yo no quiero que te pierdas. Yo quiero que te alistes. Estamos, gloria a Dios, hermanos. Él nos está hablando. Alistémonos para el encuentro con nuestro Señor. Cerremos con Apocalipsis 22, 20 nuestra lectura bíblica. Apocalipsis 22, 20. Qué palabras más hermosas estas. Apocalipsis 22. Versículo 20. Escuchen a Jesús hablar y escuchen a Juan hablar. Dice Jesús, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Eso es lo que dice Jesús. Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y lo que Juan dice es, amén, si ven, Señor Jesús. Esto es, hermanos, lo que debe anhelar la iglesia. Esto es lo que debe anhelar un hijo de Dios, que Jesús venga. Amén. Sí ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la venida del Señor va a traer para nosotros vida eterna. La venida del Señor va a traer para el cristiano paz y seguridad. Va a traer para el cristiano una dicha eterna. Así que sí ven, Señor Jesús. Porque ese día, cuando vengas, se acabará el sufrimiento, se acabará la muerte, se acabará la guerra, se acabarán los huracanes, se acabarán los terremotos. Ese día será el fin del mundo y empezará un nuevo mundo. Así que hay que anhelarlo. Si sí, ven, Señor Jesús. Eso debe ser nuestro clamor desde lo más profundo del corazón. Aquellos que quisieran ahora alistarse para encontrarse con Jesús. Y quieran venir aquí adelante para participar de una oración. Les invito a que vengan para que nos consagremos al Señor. ¿Habrá alguien que quiera venir? ¿Habrá alguien que quiera venir aquí adelante y decirle al Señor, yo quiero estar listo para tu venida? Yo quiero estar listo para cuando se abran los cielos y tú aparezcas en gloria. ¿Quiénes quieren venir? ¿Quiénes quieren venir a rendir su vida a Jesús? Quienes quieren venir ahora a decirle al Señor, yo no quiero perderme aquel día, yo quiero estar listo para encontrarme con mi Señor. Este es el tiempo de verdad de encarar en serio la salvación. Este es el tiempo de ya no jugar con nuestra vida, hermanos. Este es el tiempo de alistarnos. Entrégate a Jesús, hermano. Ríndete a Él. No juegues más con el pecado. No acaricies más el pecado. Ya deja la vida mundana, hermano, hermana. Jesús viene pronto. Él está hablando a través de los juicios que están cayendo. Escucha su voz. Ríndete a Él. Vamos a orar y a decirle al Señor que nos ayude para estar listos para su venida. Oh Padre Celestial. El mensaje ha sido basado en una pregunta, que si estamos listos para tu venida. Y habiendo visto, Señor, cómo tú vas a venir y todo lo que va a estar envuelto, y habiendo visto incluso los anticipos que se miran de esos juicios, Señor, nosotros reconocemos que no hemos estado listos. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Reconocemos que hemos acariciado el pecado, que hemos violado tu ley, que hemos andado haciendo lo malo delante de tus ojos, que hemos criticado, que hemos juzgado, que hemos sentido enojo, que hemos sentido rechazo hacia alguien, que hemos, Señor, hemos pecado. Oh Padre, así sabemos que no estaremos listos. Sin embargo, aquí estamos pidiéndote que nos perdones, pidiéndote que tu misericordia sea sobre nosotros, que tu gracia nos alcance, pidiéndote, Señor, que nos cubras con tu manto de justicia, pidiéndote, Padre, que limpies nuestras inmundicias, pidiéndote que, como jabón de lavadores, nos laves de todas nuestras inmundicias. Pidiéndonos, Señor, que, como fuego purificador, nos purifique de nuestros pecados, oh Señor, te rogamos que tu perdón sea derramado en esta hora, que tu justicia sea imputada en nuestras vidas y que quedemos delante de Ti perdonados y limpiados, oh Señor, cuando vengas en gloria, cuando las, los cielos se abran, cuando aparezcas con ese con ese poder grande. Oh Señor, que todos los que estamos ahora de rodillas estemos de pie para darte la bienvenida. Que todos los que por ahora humillarnos y confesar el pecado. Que todos los que por ahora nos humillamos y decimos, no, no seguiremos más con el pecado. Oh Señor, que ese día podamos estar de pie. Que ese día sellados podamos estar de pie y extendamos nuestros brazos. Y te demos la bienvenida, Padre. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a estar listos hoy y siempre para tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así, hermanos. Vamos a cantar el himno 183, el himno, promesa dulce, yo vendré, y luego haremos la oración final del servicio. Puesto de pie. Promesa oh, dulce, yo vendré y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansioso esperaré. Ven, señor, mi redentor. Ven, señor, mi redentor. Responde mi alma presto, ve, Señor, mi Redentor, los Santos vuelven a vivir al cielo. Todo su vida, y en tierra dado años. Mil. Ha de quedar Satan, ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor, mi Redentor, responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor, desciende entonces. La ciudad, los malos levantados son al oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor mi redentor, ven Señor mi redentor. Mi alma presto ver, Señor, mi Redentor, el nuevo de florecerá, en hermosura celestial. Jamás la muerte turbará la playa inmortal. Ven, Señor, mi Redentor. Ven, Señor, mi Redentor. Responde, mi alma, presto. Ven, Señor, mi Redentor. Queremos que Cristo venga. Si sí, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre, hemos terminado este mensaje con este grito de triunfo de que sí, nosotros queremos que tú vengas. Hemos cantado, ven Señor, ven Señor. Amén. Oh Padre, te rogamos que este canto resuene en nuestras mentes todos los días Amén. y que anhelemos de verdad que tú vengas pronto. Oh Señor, que nos preparemos diariamente para que ese encuentro contigo sea glorioso. Padre, te ruego que mis hermanas y her mis hermanos aquí puedan salir de este lugar deseando verse contigo, Señor, deseando encontrarse contigo, para no pasar esa experiencia amarga y triste con los impíos sino más bien gozarse contigo para siempre. Oh Padre, te ruego que como adventistas del séptimo día le hagamos honor a ese nombre y te esperemos con ansias, deseando verte pronto, Señor. Oh Padre, te ruego que tú también hagas que aquellos que todavía no han oído de ti, oh Señor, se conviertan antes que sea demasiado tarde. Te pedimos por ese familiar. Por ese ser querido, Padre, que anda allí perdido en el mundo, te rogamos por él, por ella, para que se aparte del pecado y venga, Señor, a tus pies. Padre, te pedimos por nuestros amigos, por vecinos, por aquellos, Señor, que tal vez ya les hablamos o que no les hemos hablado, para que puedan también ellos estar preparados, Señor. Y si nos ha de usar como instrumentos, oh Padre, prepáranos para que podamos hacerlo bien, que podamos hablarles con denuedo con sabiduría y con urgencia para que se preparen, Padre celestial. Gracias por esta palabra. Ayuda a tu pueblo para que no no quede vacía, sino que haga la obra en sus corazones. Y así, Señor, quiero pedirte que si nos tocara morir antes que tú vengas, que de todas maneras, Señor, muramos en Cristo que muramos preparados para también darte la bienvenida aquel día cuando resucitemos primero. En tus manos nos ponemos. Ayúdanos Señor a perseverar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.